6:21. ¿Qué están pensando líderes de la educación superior en Colombia a propósito de los dos candidatos que se van a disputar la segunda vuelta a la presidencia de la República? ¿Cuáles son las propuestas, los retos que se tiene desde la educación superior? Pues desde la Universidad de Antioquia han construido un documento, agenda para el debate con 4 puntos claves. Por eso vamos a saludar a John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia. Buenos días, rector, qué gusto saludarlo esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, un muy buen día para todos ustedes, todos los televidentes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias. Rector, sabemos que son 4 puntos claves que ustedes han definido en este documento agenda para el debate, pero antes de mencionarlos, yo quiero que hagamos un contexto de cómo se hizo este ejercicio, quiénes participaron. Pues participó todo el Consejo Académico. El Consejo Académico de nuestra universidad es la máxima instancia de decisiones académicas. Allí están todos los decanos, decanas, directores y directoras de escuelas e institutos, más el comité rectoral. También logramos hacer una reunión conjunta con el Consejo Superior, con algunos miembros del Consejo Superior, y estos son temas que consideramos nosotros como comunidad universitaria muy relevantes para los próximos gobiernos y también para el próximo Congreso que se posesiona ahora el 20 de julio. Hablamos ayer, señor rector, aquí en esta mesa y bajo la dirección de Felipe Aramburo, que llega en este momento, sobre la importancia de la educación pública, porque va a ser vital para el próximo gobierno el tema de la educación pública. Ustedes se reúnen entonces y plantean qué temas para que el próximo presidente los tenga en cuenta. Sí, yo creo que es fundamental para el desarrollo del país, pero sobre todo para generar condiciones en la juventud de posibilidades de acceso a educación superior de excelencia, que por fortuna tenemos universidades públicas de excelencia y también tenemos universidades privadas de excelencia. Eso es una muy buena noticia, pero sí necesitamos garantizar primero la financiación de esa educación superior pública y segundo también hacer esfuerzos enormes en ampliación de cobertura. Estamos apenas, diría yo, en un 50% de cobertura a nivel nacional y eso de donde venimos, pues hay un gran avance, pero todavía tenemos mucho por hacer. Señor rector, siempre es un gusto tenerlo aquí en Consejo de Redacción. Ustedes exponen 4 puntos fundamentales: financiación, cobertura, ciencia, tecnología e innovación y sistema educativo. ¿Qué decir en materia de financiación, que es tan fundamental y que a veces es una de las grandes falencias de ese sistema educativo superior colombiano? Pues muchas gracias. Yo por la pregunta, lo primero es que a lo largo de estos últimos años, ustedes hacían referencia antes a este tema, pues las enormes movilizaciones que se han suscitado en el país reclamando unas mejores condiciones financieras para la educación superior pública, con logros enormes en este gobierno, pero sobre todo todavía insuficientes, y necesitamos que esas políticas públicas dejen de ser un programa de gobierno y se convierta en una política pública de Estado. Que esto finalmente quede, y por eso hablaba del nuevo Congreso, que se haga una reforma a la Ley 30, que es la que rige la educación superior en el país, y sobre todo que se modifiquen dos artículos: el 86, que es el que da la base presupuestal para la transferencia de recursos año a año, y también el artículo 87, que da los recursos para inversión. Así es que necesitamos, lo que ha mostrado es que en el 92, cuando se establece la ley, se hace una especie de base de ese presupuesto para que no perdiera poder adquisitivo ese dinero de esa época, y terminó siendo el techo. Todos los gobiernos incrementaban la base presupuestal más el IPC, pero las universidades hemos crecido y los gastos han crecido por encima del IPC, más o menos unos 4.5 puntos o 5 puntos, y la idea es que ese adicional al IPC se mantenga en el tiempo. Este gobierno cerró con el IPC más 4.65. Lo que necesitamos es sostener eso en el tiempo, y por supuesto eso garantizaría la supervivencia de las universidades y nos daría también pie para empezar a pensar en aumento de cobertura. Rector, ustedes son muy juiciosos y ya me imagino han revisado las propuestas que tienen los dos candidatos que van a segunda vuelta. ¿Sienten ustedes que está reflejado ese tema de financiación, de cobertura, de ciencia y tecnología en los programas de gobierno que tienen los candidatos? Yo creo que sí está esbozado el asunto. Al respecto, hay un documento, no sé si ustedes lo han discutido en este consejo,
es el documento Tenemos que hablar Colombia. Claro sí, sí. Que sí. Ese documento Tenemos que hablar Colombia habla de dos temas muy importantes. La primera es que nuestros jóvenes están tristes, no están rabiosos, no están decepcionados, están tristes. Y esa es una situación muy, muy alarmante para toda la sociedad. Y segundo, cuando le preguntan cuáles son los temas fundamentales del país, ellos hablan de la educación. Y esto se recoge también en esta experiencia que está haciendo el gobierno departamental de la Agenda 2040. Uno de los temas fundamentales es la educación, pero ese proceso de educación hay que cambiarlo. Esa es otra de las conclusiones de este gran estudio. Así es que nosotros creemos que ahí está. Y lo que estamos haciendo nosotros como SUE, el Sistema Universitario Estatal, que aglutina las 33 universidades públicas del país, es entregar un documento en el cual está la propuesta de reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30, que de alguna manera garantizaría que esos recursos vayan incrementando año tras año y que nos permitiera de alguna manera tener unas mejores posibilidades de ampliación, de cobertura, de calidad y sobre todo de sostenibilidad a la institución. Señor rector, me llama la atención a lo que usted decía, son 33 universidades públicas, pero hay un déficit del 50% en cobertura. Es decir, que aún hoy la mitad de la gente que sale de sexto, de la época de nosotros, un décimo ahora, se queda en la calle porque no puede ingresar a la universidad pública, no hay cupos. ¿Cuántos pensarían ustedes que pueden ser los cupos que podrían ampliarse en esta cobertura si se modifica el 86 y el 87 de esa ley? Juan, es un tema fundamental para el desarrollo del país. Ningún joven de edad escolar y hasta los 24 años debería estar por fuera del sistema educativo en el país. Como usted bien lo dice, del número de egresados del nivel 11, solamente el 50% tiene acceso a alguna nivel de formación en el nivel postsecundario, y eso es muy preocupante. Claro. Y lo otro es que no todo el sistema es homogéneo en términos de calidad. Hay una oferta grande que son instituciones que están haciendo esfuerzos, sin lugar a dudas, pero que no representan una garantía en términos de calidad de la formación de esos estudiantes, y necesitamos ampliar esas posibilidades de acceso a educación superior. Y ese es uno de los segundos puntos que tocábamos. No basta con hacer esfuerzos en cobertura. Yo creo que el gobierno ha hecho esfuerzos muy grandes en la educación básica, en la media, en la gratuidad de esa educación, pero todavía necesitamos hacer grandes esfuerzos en calidad. Es frecuente los informes de los organismos internacionales que presentan estas pruebas de estado comparativas en los distintos países, y siempre Colombia atraviesa situaciones y posiciones muy bajas, y hay una enorme realidad en nuestro país. Hay un gran, gran déficit en términos de la formación de calidad de nuestros jóvenes y niños en la educación pública versus la privada. Y lo que necesitamos es un gran reforzamiento, y por fortuna ya estamos trabajando en ello con el apoyo del Ministerio, que hace poco abrió una convocatoria, porque también hay que asumir responsabilidades como instituciones de educación superior, universidades, que hemos estado un tanto al margen de los procesos de formación de la básica y la media, y ahora entonces las universidades acreditadas del país, públicas y privadas, estamos haciendo consorcios entre nuestras universidades para acompañar los procesos de calidad de la educación precedente. Ese es un tema muy importante que por fortuna ya con este gobierno ya hicimos las propuestas, ya resultamos seleccionados al Eje Cafetero Más Antioquia, Universidad de Quindío, Tecnológica de Pereira, Universidad de Caldas y Universidad de Antioquia. Nos toca no solamente encargarnos de esa tarea en el Eje Cafetero, sino que vamos a acompañar al Departamento del Amazonas en ese mejoramiento de la calidad de educación precedente. Qué maravilla eso, rector. ¿Y en qué consiste ese acompañamiento? ¿Qué van a hacer ahí las universidades? Lo que debimos haber hecho hacía mucho tiempo, pero por asuntos presupuestales, nosotros por Ley 30 no podemos dedicar los recursos de educación superior a la educación precedente, ese es un peculado, pero en muy buena hora el gobierno nacional, este gobierno ha decidido tramitar un empréstito con banca internacional y garantizar recursos por 3 o 4 años que van a trascender este gobierno. Y algo que siempre habíamos soñado es, de alguna manera, yo lo he dicho, las universidades somos un tanto arrogantes porque vemos la educación precedente. Bueno, nosotros esperamos aquí que el joven pase el examen de admisión, pero no nos preocupamos de ese proceso de formación en esos niveles. El programa se llama Evaluar para Aprender,
y en esa propuesta entonces se hacen consorcios de universidades acreditadas de alta calidad para acompañar esos procesos en las instituciones de educación básica y media del país. Se dividió el país por zonas y nos pidieron que nos encargáramos de este tema. Hicimos un consorcio, que esa es otra buena noticia, que a ver si trabajamos en red, si trabajamos juntos las universidades para ese propósito tan importante que es la mejora en la educación básica y media. Bueno, rector, pues nos deja entonces cuatro elementos muy importantes para analizar en los programas de gobierno de los candidatos para que ellos sepan de esos retos en educación, pues, que ustedes han priorizado: cobertura, financiación, tecnología e innovación, y que todo se trabaje como un sistema educativo. Muchas gracias y un feliz día. A ustedes, muy amables. 6:32, John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia, esta mañana con nosotros en Consejo de Redacción.